Entonces, la primera maestra. Adelante primero para que saludes a todos. Ok, Yuriko. Vamos, Yuriko. Vamos, saluda a todo el público ahí. Ahí está. Ahí está la primera maestra, Yuriko. Y la segunda maestra es Yuri. Y ahora viene la tercera maestra, que es nuestra amiga Luli. Una invitada el día de hoy, a nuestra amiga Katy Caramessini. Ahí está, también nos va a deleitar ahí con un par de bailes. Ella es invitada el día de hoy, así que todos vamos a poner de acuerdo una palabra Yuriko. Ahí es la primera palabra de la primera maestra, Yuriko. Gracias, Elisei. Hola a todas, chicas, un gusto de estar aquí, de poder disfrutar este evento con todas ustedes. Muchísimas gracias a Luli por la invitación. Judy, Judy. Buenas noches, espero que la pasemos bomba. Así que a olvidarse los problemas y para adelante, ¿ok? Bomba, bomba, bomba. No diga bomba, porque ahorita viene el 9-11. Ok, chicas y chicos, ahora sí, colóquense, que vamos a mover el toto como se debe. Todas a sus posiciones. A ver, antes de eso, antes de empezar, Luli, antes de empezar, les recuerdo que hacemos este evento para que todas las chicas se motiven, ¿ok? Toda la comunidad de Patterson, Pasey, Clifton, si vienen de Peramboy, no importa, también de Pensilvania, de donde quieran, vengan aquí, que están todas invitadas. Van a ser motivadas por la maestra Luli, que da las clases aquí, también por las maestras que vienen. Y también, no solamente lo hacemos para unir a la comunidad, sino para que ustedes mismas se motiven cada día. Un claro ejemplo de eso es Luli, que Luli ha tenido un día muy agitado, pero aún así ha venido, de temprano se puso a cocinar, se puso a pelear con la cocina, todo, pero ahí con los bebés, y está demostrando que las mujeres sí pueden. Ustedes no son el sexo débil, ¿ok? Ustedes sí pueden, las mujeres van adelante, así que vamos a darle esta noche con todo. Vamos a darle. Empezamos con un warm up a calentar, chicas. Ok, vamos a empezar entonces con un grito bien fuerte, un grito, grito, grito. Ok, entonces, empezamos la primera. Vamos a calentar entonces de esta manera.